Hola, ¿tienes un minuto? Él es mi amigo, Fran Segarra, socio, colega, jugador de vóley playa, como puedes ver por aquí detrás, y humanizador. Y en eso coincidimos mucho en esta visión de humanización, sobre todo de lo que son los perfiles más corporativos de las empresas. Fran nos habla esta semana de por qué la comunicación corporativa debería humanizarse. Y es un post que te recomiendo mucho leer, porque al primero nos figura en un contexto, habla del manifiesto Cluttering, dice que las empresas que no se den cuenta que la comunicación de los mercados hacia las personas es one to one, persona a persona, están perdiendo su mejor oportunidad. Y luego nos habla de, en ese mismo contexto, tres dimensiones que son la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión comportamental, cómo influyen en nuestras decisiones, cómo influyen en la comunicación corporativa y qué remedio se le podría poner a todo eso. En el podcast, además, hemos mantenido una entrevista para comentar este post, con lo cual no es una lectura, sino que es una tertulia, una pequeña tertulia que hemos tenido Fran y yo. O sea que también te recomiendo esta semana que escuches el podcast, el capítulo 70 de Todo Deja Marca. Y nada, te dejo hasta la semana que viene, en que habrá otro invitado sorpresa en esta serie que es Colaborando con Guillermo. Un fuerte abrazo.